¿Qué es lo que hacen para la conservación del cochino de mar? Para la conservación, pues ahorita actualmente se encuentra en muchos lugares en peligro de extinción. Aquí para la conservación entra en veda. De hecho, ahorita no se puede capturar, se dan permisos. De hecho, normalmente están dados cada 2 años, se dan 2 o 3 meses nada más de captura. ¿Y cómo favorece al ecosistema? Pues en cuanto a salud, aquí todavía no mucho. Económicamente sí. Cuando se abre la veda y nos da el permiso de pescar, hay mucha derrama económica, es un producto muy muy caro. Ahora, si hablamos de otros lugares como la China, allá pues es un animalito muy afrodisíaco y sé que les sirve para un sinfín de enfermedades. Es muy muy bueno, pero allá, a nosotros aquí en donde estamos en Yucatán solo es para esta derrama. ¿Y cuál es el tipo de extracción que tiene? De extracción, pues aquí es buceado, aquí lo poco que queda por el terciano es buceado con lo que está produciendo. Entonces, ¿el pepino de mar aumenta o disminuye? Está disminuyendo, porque en muchos lugares ya está extinto. Aquí hay, y la verdad no es un producto muy caro y nos genera muy buenas ganancias, y ya se está extinguiendo. De hecho, por eso solo nos dan 2 o 3 meses de permiso cada año, cada 2 años. Okay. Entonces, muchas gracias. Ya. El pepino de mar es un pariente de las estrellas de mar. Realmente mucha gente piensa que es pariente de los caracoles. Realmente es un pariente de las estrellas de mar. Es un equinodermo. Vive sumergido en las aguas del Océano Pacífico, comiendo diferentes tipos de especies de algas y otros invertebrados que se encuentran adheridos en los arrecifes. Este pepino ha sido por mucho tiempo extraído con gran presión y a gran intensidad en los arrecifes rocosos del Pacífico. Tal es el caso de la comunidad del Ostional, al sur de San Juan del Sur, en donde se extrajo pepino en grandes cantidades a comienzos de la década de los 90, al punto de que casi han acabado con las poblaciones de pepino. En otros lugares del Pacífico, como por ejemplo en la zona sur de Chacocente, al sur de Casares, todavía se encuentran grandes cantidades de pepino. Sin embargo, todavía le están dando bastante duro y están sacando mucho pepino para el comercio, principalmente hacia el Asia, que es donde se consumen este tipo de organismos invertebrados. En mi opinión, el pepino de mar es uno de los recursos naturales que Yucatán cuenta y goza, pero de manera acelerada es buscada especial las especies Isostichopus bayonotus y Holuturia floridana, ya que el pepino de mar es más conocido como el oro negro marino de México, por lo cual la economía del país y la provincia yucateca mejoraría drásticamente, ya que su exportación en el continente asiático es muy demandado. Por lo cual en dicho continente el pepino de mar deshidratado se come como un manjar exquisito, donde es la clave, donde se cree que detiene el envejecimiento muscular y fortalece el sistema inmunatorio y ayuda a tratar la fatiga y la artritis. Pero seamos sinceros, la ambición ha provocado que se extraiga 14 toneladas métricas, drásticamente menor a las 260 toneladas métricas conseguidas hace 4 años. Pero aún así no razonamos a que estamos acabando con un recurso que solo tenemos por tiempo determinado y se está extinguiendo. Estoy a favor de la ley de protección del pepino de mar que pusieron. Si no lo hubieran promulgado, ya no daría desarrollo económico como ocurrió con el oro verde en su tiempo. Y no solo eso, por la necesidad de pagar deudas y tener una mejor estabilidad económica, muchos pesqueros han hecho el intento de sumergirse a la profundidad en busca de ellos, pero han fallado. Un claro ejemplo son los 40 buzos de las comunidades costeras que han muerto. Es cierto, nos beneficia por el precio de su venta, pero debemos llegar al grado de arriesgar nuestras vidas.